Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Expresidentes de la región y líderes de organismos internacionales han expresado su preocupación por los constantes bloqueos que ha recibido el binomio de UNES, integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, lo cual han destacado pone en peligro a la democracia del Ecuador. Entre los firmantes están exmandatarios como Lula da Silva de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay, José Mujica de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Tabaré Vázquez de Uruguay y Álvaro Colom de Guatemala. Óscar Laborde, presidente de Parla Sur, se dirige directamente a Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, a quien le recuerda que el bloqueo constituye una amenaza al Estado de Derecho y a la transparencia misma del proceso electoral, lo cual dijo, pone en riesgo no solo a la democracia del Ecuador, sino de toda la región. Electoral para que este organismo resuelva la objeción de este señor Arboleda, que se espera que esto constituya una nueva traba. ¿Usted cree que hay la intención, más allá de dilatar, de impedir la participación electoral del binomio Arauz-Rabascal? Buenos días, don Carlos. Licenia, Alexis, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, en efecto, existe una agenda de querer dilatar y no se puede descartar no solamente el tema de querer y pretender dilatar la inscripción de Arauz-Rabascal, sino que aquí ya hay una agenda que va más allá de eso. Pudiese representar también una agenda cuyo objetivo sea postergar la primera vuelta o simplemente es descalificar y no permitir la inscripción del binomio Arauz-Rabascal. Los hechos nos han demostrado, es decir, este proceso electoral ha carecido de transparencia y por eso es la reacción de carácter internacional que ustedes en la nota introductoria bien lo comparten y bien lo refleja. Entonces, en ese sentido, lo que el día de ayer pasó con el Tribunal Contencioso Electoral, tenemos que decir que es antijurídico, porque es el Tribunal Contencioso Electoral el organismo máximo. Y ese organismo máximo, que es el contencioso electoral, está renunciando a su competencia para tratar un tema de otro organismo de carácter inferior. Por tanto, es tirado de los cabellos este tema. Pero vamos a lo siguiente. A ver, ¿qué se está argumentando en este sentido? Primero, no se está argumentando en este sentido la calidad de la calificación del binomio Arauz-Rabascal. Yo más bien diría que eso queda resuelto, pero tiene que ser ratificado, pues evidentemente. ¿Qué queda pendiente? Quedaría ya pendiente, de acuerdo a lo resuelto el día de ayer, es en relación a la apelación del señor Arboleda y del señor Freire. ¿Pero qué argumenta el señor Arboleda y el señor Freire? Argumentan sobre la vida jurídica de Fuerza Compromiso Social y dicen que como no existe la vida jurídica de Fuerza Compromiso Social, lista 5, por tanto, en una alianza con alguien que no existe, tampoco debería existir binomio. Eso prácticamente es lo que están diciendo. Pero vamos a lo siguiente. Ya el tema de la vida jurídica de la organización política, lista 5, Fuerza Compromiso Social, ya fue resuelta por el mismo Tribunal Contencioso Electoral en su sentencia número 83. Por tanto y en consecuencia, lo que está pasando en esta telenovela que se está prolongando, más allá de lo jurídico, tiene que ver con lo político. Y tiene que ver con lo político en querer dilatar la inscripción en firme del binomio Arauz-Rabascal para generar un desequilibrio. ¿Un desequilibrio en qué? Primero, al no ser candidatos de forma oficial, pues evidentemente no podemos ni siquiera abrir un RUC, abrir una cuenta y poder acceder a financiamiento de sponsors, de auspiciantes, de personas naturales o personas jurídicas que quieran apoyar a esta candidatura. Mientras los otros candidatos que ya tienen el estatus de oficial, ya lo pueden hacer desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, crear un nerviosismo para dilatar el posicionamiento de este binomio que sigue creciendo en las encuestas y va liderando en las encuestas. Y por otro lado, no hay que descartar, porque ante la ausencia de transparencia, no hay que descartar el querer postergar la primera vuelta o querer
simplemente prohibir la participación política de Araújo y Rabascal. Por eso es que nosotros hemos acudido al sistema de Naciones Unidas, tanto Andrés Arauz como Carlos Rabascal en calidad de binomio, considerando que el Ecuador, siendo suscriptor del Tratado de Derechos Políticos y Civiles, entonces hemos presentado una queja ante el Comité de Derechos Políticos y Civiles en este sentido de que se está atentando contra la democracia y se está atentando contra los derechos de participación. Y será este comité que tendrá que resolver en los próximos días, mediante una especie similar a lo que se pudiese entender como medida cautelar, la resolución a través de una medida provisional que tendría carácter obligatorio y vinculante porque el Ecuador es suscriptor de ese Tratado de Derechos Políticos y Civiles con Naciones Unidas. En este momento estamos en aquello, pero queda claro que es un argumento antijurídico lo del Tribunal Contencioso Electoral, una resolución antijurídica y que estamos frente a un proceso electoral que carece de transparencia y que pretende implementar una agenda política tanto del gobierno como de la derecha, de querer impedir la participación electoral del binomio La Esperanza de la lista 1 en alianza con la lista 5 de Fuerza Compromiso Social. Estamos dialogando con Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por el binomio de la Unión de La Esperanza, alianza entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social. Yo quisiera preguntarle, Carlos, por lo último que usted acaba de señalar, porque ayer también me sorprendió y mucho ver un tuit de Jimmy Jairala en el que él alertaba precisamente de estas supuestas intenciones, ¿no?, de pretender aplazar o postergar las elecciones. Dice, lo que parece estar en el horno es un intento por aplazar la primera vuelta. Yo esta tesis la vengo sosteniendo desde enero, cuando Diana Tamaín en una agenda de medios empezó a posicionar en el imaginario de la gente y de los medios en ese momento la falta de recursos. Ella argumentaba en ese momento de que no se contaba con los recursos necesarios como para poder organizar un proceso electoral en absoluto orden, ¿no? Después vino la pandemia y creo que ese se convierte en un argumento mucho más sólido, más consistente. Pero acá hay otros temas de fondo y yo quisiera que Carlos Rabascal nos diga por qué se podrían aplazar las elecciones, más allá de lo que ya nos dijo hace un momento. ¿Qué es lo que está en juego? Y hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Hay dos fechas que están escritas en piedra, Carlos, la del 14 y la del 24 de mayo, que son la posesión de asamblea y posesión del binomio presidencial. A ver, primero la propia Diana Tamaín ya lo viene posicionando el mensaje. Primero fue el tema de la pandemia, luego fue el tema de los recursos, y ahora ¿qué es lo que ha dicho? Es, tanto nos ha demorado toda esta tramitología, todos estos procesos, etcétera, etcétera, que vamos a llegar en enero, que vamos a llegar a enero, y no vamos a tener la definición de los binomios. Por tanto, no vamos a poder emitir las papeletas electorales porque no tenemos la conformación de todos los binomios, porque apelación va, apelación viene, apelación va, apelación viene. Y entonces prácticamente ya te está enviando un mensaje. Si no puedes imprimir las papeletas para que esté un proceso electoral debidamente organizado, no solamente en términos de intención y deseo de cumplir con ese ejercicio democrático, sino de armar toda la logística del proceso electoral, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo prácticamente no vamos a estar listos para el 7 de febrero. Por tanto, van ahí a solicitar o van ahí a querer postergar o dilatar o trasladar a una nueva fecha la primera vuelta electoral. Y además, esto tendría sentido en el sentido, tendría sentido para ellos dentro de la argumentación política de querer evitar una participación efectiva en nuestro binomio, porque nosotros en las encuestas ya estamos cercanos al 40% con una diferencia de 10 puntos. Entonces aquí hay el querer pretender es ganar tiempo para efecto de poder tener su candidato de preferencia, que es el señor Lasso, es para que él pueda subir en las encuestas. Pero lo que no se están dando cuenta que existe en el país un gran despertar en la ciudadanía, no solamente en términos de democracia, sino que ya hay un gran despertar de querer salir de la cultura de la resistencia frente a todo este desaguisado que han armado para entrar a una cultura de querer ser gobierno para que ese poder popular tenga sentido dentro de la vida republicana del país. Carlos, pero ustedes han cumplido con los requisitos. El tema de compromiso social se ve resuelto por el mismo Tribunal Contencioso Electoral. La Alianza UNES ha sido conformada legalmente.
¿por qué podrían llegar al extremo de eliminar al binomio? A ver, ya está probado que acá las autoridades electorales, como la función judicial en el Ecuador, no están actuando conforme a derecho. Aquí ya no importa, para ellos ya no les importa el derecho, ya han perdido hasta las formas. Entonces, al no estar actuando conforme a derecho, es que da evidenciado una agenda política. Y esa agenda política, en ausencia de derecho, puede generar cualquier tipo de decisión. Yo creo que al Ecuador le queda claro que hoy en el Ecuador no hay un Estado de derecho. Y la agenda política es pretender evitar nuestra participación para establecer la posibilidad de una continuidad de la derecha ecuatoriana en términos de su política económica, que es aliada y está en esta articulación media romántica entre la derecha y el Fondo Monetario Internacional. Y por otro lado, porque tienen temores. Y tienen temores porque han transgredido todas las normas constitucionales y leyes. Y han generado tanto acto de corrupción tan evidente como el feriado, como la repartición de los hospitales, el negocio de los medicamentos, de los insumos y otros temas más. Y también como ese prepago anticipado o ese pago anticipado de la deuda externa cuando se nos morían nuestros hermanos y hermanas en las calles y se contagiaban, de tomar 2.000 millones de dólares que le correspondían a derechos fundamentales como la salud y la educación para pagar anticipadamente la deuda. Es decir, lo que ellos están tratando es de crear un blindaje y ese blindaje lo crean mediante la posibilidad de su continuidad. Es básicamente el temor que tienen por todas las transgresiones que han cometido y hoy están asustados. ¿Qué es lo que va a pasar entonces, Carlos, con respecto de el accionar del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso cuando vemos que incluso hay algunos medios de comunicación que ya se han subido en ese relato, ¿no? Hoy me ha sorprendido ver la portada de Diario La Hora anticipando que tambalean las elecciones. A ver, yo estoy convencido y creo que hay un juego bastante opaco, que hay una organización y unas acciones que nos dejan más dudas que certidumbre, que certezas, pero está de por medio el relato que veníamos conversando, ¿no? Y es, en juego está la democracia, porque más allá de que inscriban o no Arauz y Rabascal, en juego está la democracia y todavía la poca institucionalidad que tiene este país, que la han vuelto pedazos, que han pulverizado en estos 3 años y medio. Entonces, el llamado sigue siendo el mismo a las autoridades electorales, Carlos, un poco de sensatez. Aquí hay que hacer un llamado no solamente a las autoridades electorales, sino al país entero. Porque, ¿de qué está de por medio? Está de por medio es la institucionalidad democrática. Es decir, cuidado, se les ocurre tener un proceso electoral sin la participación de Arauz y Rabascal, que es un derecho político y civil. Estarían atentando contra el derecho a la participación. Están jugando con fuego. Cuidado, señores. Nosotros hemos dicho, nos movilizamos, sí, con la verdad y con paz y en paz. Hemos citado a Gandhi que dice, la no violencia y la paz son inseparables, pero cuidado los señores miembros del Tribunal Contencioso Electoral y cuidado los señores miembros del Consejo Nacional Electoral, siguen con este juego de fuego y con fuego, pretendiendo atentar contra la democracia, porque si bien están transgrediendo todas las normas, hay algo que no van a poder nunca evitar. Es la sanción moral, la sanción ética de todo un pueblo y la sanción de la historia del Ecuador. Cuidado, juegan con fuego y crean más problemas de los que ya tiene la institucionalidad democrática del país. Carlos, mientras tanto, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar con sus recorridos, con sus temas de campaña, tomando en cuenta que esto sin duda les perjudica? Porque en el electorado la gente dice, o sea, ¿cómo apoyo a un binomio que no sé siquiera si va a estar o no en la papeleta? Esto puede, qué sé yo, tal vez algunos indecisos en estos últimos días, viendo el plan de gobierno de UNES, habrá optado por votar por ustedes, pero al no conocer con certeza qué va a pasar,
Eso les deja con serios problemas. ¿Qué van a hacer mientras tanto? ¿Van a continuar con su plan de campaña? Mi querida Licenia, el momento de crisis es cuando más se forja el carácter y la personalidad de una nación, de un pueblo. Nosotros, ni Andrés Arauz, ni Carlos Rabascal, ni Rafael Correa, ni nuestro equipo de asambleístas de la lista 1-5, permitimos que nada ni nadie nos distraiga de nuestros objetivos. Y nuestro objetivo fundamental es recuperar la patria, recuperar el futuro y hacer que esa esperanza se transforme en realidad en la recuperación del futuro a través de la recuperación de la patria ecuatoriana. Por tanto, nosotros somos un verdadero equipo, tenemos una visión, objetivos estratégicos claros en términos de país, en términos de un bien superior, de un bien colectivo y planes de acción. Un equipo, parte de nuestro equipo estará atendiendo estos temas. Otra parte del equipo estará atendiendo las acciones que ya iniciamos, las acciones de carácter legal internacional. Que por cierto, Dios mediante esta semana, además, vamos a presentar otra queja ante el Consejo de Naciones Unidas para solicitar la presencia de un relator para que venga, determine, evalúe, monitoree que si este proceso electoral ha carecido de transparencia o no ha carecido de transparencia. Y por otro lado, los candidatos a recorrer el país, porque estamos en una construcción conjunta de un plan de gobierno al amparo de una visión de desarrollo para sacar al país de la crisis. Y eso es importante porque necesitamos generar esta cercanía para que se derive en confianza. Y esa cercanía y confianza para obtener la credibilidad que estamos teniendo en este despertar, no por algo. Entonces, estamos en primer lugar y liderando casi todas las encuestas menos una, ¿no? Bueno, no quiero mencionar a esa menos una, pero estamos liderando todas las encuestas. Así que nosotros tenemos claramente definido lo que tenemos que hacer. Nosotros no somos de aquellos que nos quedamos con los brazos encadenados y cruzados porque no nos gusta ser esclavos de la inoperancia, de la ineficiencia y sobre todo del abuso del poder. Nosotros reaccionamos y caminamos y seguiremos caminando. Andrés Arauz, Carlos Rabascal, Rafael Correa y todo el resto de nuestro equipo seguiremos hasta lograr nuestro objetivo y no descansaremos. Carlos, en medio de una coyuntura compleja, difícil, está por medio también una campaña sucia que se ha desatado no solo en redes sociales, sino también a otros niveles, ¿no? A mí me ha sorprendido muchísimo ver incluso rectores universitarios que se han encargado de poner en la boca del candidato presidencial palabras que, digamos, no las ha dicho. Es el tema de la dolarización. El objetivo y el planteamiento en materia económica y lo que tiene que ver y respecta al sistema monetario actual y vigente en el Ecuador, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en el caso de un eventual gobierno de la Unión por la Esperanza? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con la dolarización? Parto contestando de forma radical, expresa y concreta. Arauz y Rabascal, vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Escúcheseme bien. Vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Pero tú, Alexis, has tocado un tema que me lleva también a puntualizar, es la forma de hacer política del Ecuador. Estos adversarios políticos de la derecha, en vez de querer proponer, ¿qué es lo que hacen? Es construir imaginarios para manipular e incidir en la percepción de la opinión pública. Eso es tremendo irrespeto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Porque a través de estos imaginarios que pretenden manipular la percepción y la opinión pública, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Es que en vez están haciendo es ensuciar la política. Y nosotros lo que planteamos es una nueva forma de hacer política. Andrés Arauz propuso suscribir un acuerdo de una ética política en esta campaña electoral y posterior, pero ellos no reaccionaron. Porque lo único que saben es ensuciar la política, volver a un país, pretender construir un país tóxico, cuando nosotros lo que queremos es, a través de una forma nueva de hacer política, es plantear propuestas estructurales
para resolver los problemas estructurales de la patria ecuatoriana. Por tanto, esos imaginarios que ellos construyen para manipular la percepción, yo convoco a la ciudadanía que establezcan simplemente elementos diferenciadores entre épocas que han vivido la propia ciudadanía en momentos de crisis, en momento de crisis. Yo pregunto, ¿el gobierno de Correa fue un gobierno progresista? Por supuesto que fue un gobierno progresista. ¿Acaso no se dijo en aquel entonces que Correa no iba a respetar y mantener la dolarización? Se dijo que Correa no iba a respetar y mantener la dolarización. ¿Y qué resulta? Que es el gobierno que más fortaleció la dolarización, que más fortaleció la dolarización. Por tanto, siendo nosotros la misma corriente en términos de pensamiento ideológico, ¿cómo vamos a no mantener y fortalecer la dolarización? Todo lo contrario, la fortaleza de la dolarización es imprescindible. ¿Por qué? Porque la dolarización nos permite tener certidumbre, tanto en las personas, ciudadanos, tanto como en las empresas, sector productivo. Porque por un lado nos permitió controlar la inflación, por otro lado nos permitió en consecuencia mantener la capacidad de compra de la gente y también en el sector productivo nos permitió tener certidumbre en la planificación, porque el dólar es una moneda dura. Pero también al pueblo ecuatoriano les digo, recuerden en época de crisis qué hizo el progresismo y en época de crisis qué hizo la derecha ecuatoriana. En época de crisis, el progresismo, en el año 2015, cuando bajó el precio del petróleo de una forma espantosa y cuando en el 2016 hubo el terremoto de Esmeraldas y Manabí con incidencia económica a nivel nacional, el gobierno de Correa incorporó recursos económicos y mantuvo un crecimiento de la economía a tal punto que protegió la vida, la salud, la producción, el empleo y la educación pública. ¿Qué hizo los gobiernos de la derecha? En la época de Yamil Maguad, donde un aspirante a la presidencia de la República como el señor Guillermo Lasso era el superministro, primero pretendían subir impuestos, uno. Dos, incautó y provocó el feriado bancario. Esa es la manera de actuar del uno y del otro ante la crisis. Que sea el pueblo ecuatoriano, entonces, que saque sus propias conclusiones. Carlos, hablando de plazos, esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que se la traslada ahora al Consejo Nacional Electoral, ¿en cuánto tiempo se conocería? Tomando en cuenta que esta resolución podría también ser apelada, ¿qué escenarios contemplan ustedes? ¿Para cuándo podría ya definirse totalmente esta situación? Los plazos están definidos, incluso ayer mencionaron algunos, pero también va a depender de las apelaciones, pues, ¿no? Es decir, aquí hay esa agenda de querer ensuciar. Apelaciones va, apelación viene. En buen romance, esto se puede ir hasta el 31 de diciembre o la primera semana de enero. Y a eso apuntan ellos. Casualmente para tener la argumentación o supuestamente la definición para decir, no vamos a poder hacer las elecciones en febrero porque todas estas apelaciones y resoluciones se han demorado tanto y han sido cosas externas a nuestra voluntad. Ese es el discurso de ellos. Pero tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir adelante. Estamos jugando en cancha inclinada, pero no importa. Nosotros sabemos jugar con cancha inclinada. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza, la convicción de querer recuperar el país. Aquí no se trata de una fecha electoral cualquiera. Aquí se trata es de rescatar al país, al Ecuador, de las manos de concentradores de riqueza en desmedro de muchos que tienen poco y que ellos pretenden que tengan poquísimo o casi nada en favor de ellos, de muy pocos que tienen mucho. Ya llegó la hora de que se logre tener un gobierno que sea un gobierno del poder popular. Carlos, quiero trasladarle una inquietud que me piden los quienes nos están siguiendo en las transmisiones en redes sociales. A propósito, ya estamos nuevamente en el Facebook Live. Hay partidos políticos que tienen cero representación, digamos, no tienen una bancada de legisladores, no tienen ni siquiera una curul en la actual Asamblea, pero que además no generan, digamos, una mayor cohesión en lo político y en lo social. El Movimiento Amigo tiene inscrito su binomio, Ecuatoriano Unido tiene inscrito su binomio, ya definitivamente.
tenemos Construye, que eran los Ruptura, que tienen inscrito su binomio, no tienen partido, no tienen, digamos, bloque de legisladores, etcétera. Unión Ecuatoriana tiene inscrito su binomio, y Fuerza Ecuador, lo que era el PRE, tiene inscrito su binomio. Entre esos movimientos que le acabo de citar, hay algunos que son de propiedad de la familia del presidente Moreno. ¿Qué nos hace pensar esto? Hay movimientos políticos que tienen cero representación, y a la fuerza política que, según los entendidos en la materia, acumula por lo menos el 20% de la simpatía electoral, no le quieren dejar participar. Ahí están dados los desequilibrios, ahí están dados los intereses. Y sí, a ver, nosotros estamos participando, nosotros somos más o menos una especie de apátrida ahorita. O sea, se secuestraron y se robaron Alianza País. Fuimos a Fuerza Compromiso Social y se la pretendió eliminar. Fuimos a Lista 1 Centro Democrático, que felizmente entendieron y comprendieron nuestro agradecimiento porque entendieron que esto se trata de la unidad del progresismo para rescatar el país. Pero yo creo que el Ecuador tiene que entrar en una profunda reforma política. Porque no puede ser que mientras hay partidos que tratan de organizarse con base en la participación ciudadana a nivel territorial y nacional en consecuencia, hayan otros partidos políticos que sus asambleas nacionales más parecen Junta General de Accionistas que asambleas democráticas de participación ciudadana. Esa reforma política la vamos a tener que impulsar, porque en la dispersión que siempre se da en los procesos electorales tiene una estrategia, pues. Y tiene una estrategia es de querer participar para acceder al financiamiento, pero también para querer negociar a través de ensuciar la campaña electoral. Y eso ya no podemos aceptarlo, mi querido Alexis. Hay que sincerar, si queremos trabajar en una verdadera institucionalidad democrática, los partidos y organizaciones políticas son claves y fundamentales, pero verdaderas organizaciones de carácter político, donde se plantee un ejercicio democrático interno, donde se construya espacios de liderazgo, donde se construyan espacios de debate, y que la participación de los distintos miembros de una organización política sea evaluada y monitoreada por su participación y su incidencia en la propuesta del debate y la incidencia en el desarrollo de su partido, de su comunidad, de su provincia, de su país, etc. Elecciones primarias internas de verdad. No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo. Es la única forma de que la política pueda adecentarse en el país. Porque si no, cuidado, caemos en la lucha de intereses políticos, en la lucha de intereses económicos y en la lucha de intereses del poder por el poder. Que siempre la lucha del poder, el poder, es para manejar la economía y para manejar la democracia. Cuidado, caemos en ese error, porque ya hoy estamos cruzando una línea muy sensible para convertirnos en un Estado y en una sociedad fallida, casualmente por estos juegos que son equivocados en la democracia ecuatoriana. Carlos, para finalizar, estas trabas que están enfrentando el binomio, ¿se repiten en listas de asambleístas o todas las listas de asambleístas de las diferentes provincias en las que ustedes aspiran a participar y están en firme? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las candidaturas de Esmeraldas y de Galápagos? Bueno, de Galápagos echaron abajo la lista. A ver, ellos tienen dos temores. Uno, que el binomio participe y gane. Y el otro temor es que tengamos mayoría en la Asamblea Nacional. Por eso, pues, que cambiaron el método de Hon a Wester, porque saben que de un plumazo nos bajan 19 o 20 asambleístas. O sea, es que todo estuvo orientado. Es que no se puede equivocar la ciudadanía. Ya desde la consulta popular del año 2018 había una orientación a querer bloquear a Correa, al progresismo, a la Revolución Ciudadana. Entonces, la lista de Galápagos se la bajaron, antijurídicamente. Sí, estamos reclamando, etcétera, etcétera. Y la lista de Esmeraldas no terminan de resolverla. Entonces nos quieren bloquear y nos quieren desbrozar por todos lados. Pero no saben que la fuerza que tenemos va mucho más allá de una simple reacción. Nosotros no reaccionamos, nosotros nos fortalecemos y seguimos caminando. Nos quieren debilitar también en la fuerza de la Asamblea Nacional Legislativa porque tienen terror, porque saben que somos un equipo ejecutivo y asamblea que tiene primero
la obligación y vamos a tener la obligación de echarnos abajo esa ley mal llamada humanitaria que precarizó el trabajo, estableció una flexibilidad laboral, permitió el despido masivo, le redujo los ingresos a los trabajadores del sector privado hasta el 50%, y esa ley fue aprobada con los votos de creo del señor Lasso, y ahora él dice que va a generar empleo. No. Aquí hay que ser coherente. Y por otro lado, esa misma asamblea, en el momento que tengamos mayoría, va a generar leyes, marcos jurídicos que permitan y faciliten la producción, el empleo, la protección de la salud pública y de la educación pública, que en salud pública disminuyeron 36% del presupuesto en vez de cumplir con la norma constitucional, crecimiento gradual, progresivo y sistemático hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto. Y lo mismo en la educación, le redujeron $1,000 millones, que equivale al 1% del Producto Interno Bruto, que es el tamaño de la economía. Por eso nos quieren bloquear, no solo en términos de participación, sino que permitiendo la participación y un eventual triunfo que lo vamos a tener, quieren evitar que tengamos mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Muchísimas gracias a Carlos Rabascal por habernos acompañado durante esta mañana. Hemos tenido un arranque un poco complejo por la transmisión y las dificultades técnicas, pero le agradecemos a Carlos por haber aceptado, como siempre, la invitación a este diálogo. Ha quedado clara su posición con respecto de las trabas que está teniendo la inscripción del binomio Arauz-Rabascal para poder participar en las próximas elecciones. Y nos queda también, Liz y amigos, de esa preocupación de que existan intenciones de entorpecer este proceso de tal manera que incluso se pueda poner en riesgo el normal desarrollo y organización de lo que sería la primera vuelta que está prevista, y esperamos que así sea, el domingo 7 de febrero. Muchísimas gracias, doctor. Alexis Liceria, muchas gracias por esta generosa invitación y un abrazo a la ciudadanía, y tengan la certeza que no pararemos. Seguiremos caminando, recorriendo el país. Casualmente hoy, Andrés, está en Santo Domingo de los Áchilas. Luego va a pasar a Manabí, a Esmeralda. Y yo, a partir del 7 de febrero, entre 7 y 8, estaré en... De diciembre, estaré en Los Ríos, en Guayas, en la provincia del Oro, en Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. Es decir, seguiremos y no pararemos hasta recuperar la patria. Y luego de recuperar la patria e implementar un gobierno que sintonice las necesidades de un pueblo. Muchas gracias, Alexis y Liceni. Gracias a usted, Carlos. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.